Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad del automovilismo del centro de la provincia de Buenos Aires. Estamos finalizando la tarde en el Roberto Mouras de Carlos Casares, donde nuevamente todas las categorías nucleadas en la PTC volvieron a demostrar que están transitando un año realmente fantástico. A pesar de los momentos económicos que estamos viviendo, casi 70 autos y más de 1.500 personas que se dieron cita en este autódromo para vivir carreras apasionantes. En 8.50, el corto Pendaz nuevamente fue el que se quedó con el triunfo en una carrera magnífica para disfrutar. Paisani en las cafeteras fue el triunfador. Ramiro Calvis con los 1.100-1.300 fue quien ganó. En el TC4000, el de General Villegas, José Arbas, fue quien ganó la final, lamentablemente después desclasificado por técnica. Realmente fue una carrera apasionante con grandes participaciones, como por ejemplo Recalde, con la quedada de Olavarría, el campeón, con el mal fin de semana que tuvo el puntero del campeonato, Managó, pero en definitiva un fin de semana que usted va a disfrutar a través de América Sport y obviamente, como siempre lo hace, Velocidad Centro. Por eso ha sido un fin de semana fantástico, como lo veníamos anunciando, el Mouras de Carlos Casares se vistió de fiesta para recibir a todas las categorías. Los muchachos no defraudaron. Estaremos con los ganadores de invitados, como fue de 8.50, como así también de cafeteras, y todo lo ocurrido en la trastienda de un fin de semana bárbaro aquí en el Mouras. Los titulares e iniciamos el camino a través de América Sport. Auspician este programa Municipalidad de Carlos Casares, gestión Walter Torchio, Grobocopatel Hermanos, José Luis Picotto Automotores. Casares te ha tratado bien, te vas con un triunfo, contame lo tuyo, ¿cómo fue? Sí, la verdad, arrancamos bien el fin de semana, en las dos tandas que pude dar de prueba libre quedé primero, en clasificación primero. En la final tuvimos pequeño roce con Abadía, que lamentablemente él está acostumbrado a correr así y yo no. Me pega para que yo rompa el auto y que pare, pero bueno, el de arriba es más grande y se da cuenta de las cosas, así que después pude hacer una buena maniobra por afuera en la curva de los boxes. Y de ahí en más, una carrera tranquila, se me vino en parte me le fui. Pero bueno, la verdad que tengo un misil. Bueno, después del roce, ¿el auto sintió el impacto? ¿Se desalineó? La verdad no sé, quedó un poco arisco, pero no sé si se alineó o se venía desinflando la rueda. La verdad que no sé, pero bueno, ahora voy ahí con las cámaras al comisario para que lo vea, porque esas cosas no se hacen. Bueno, estamos terminando la mitad del año, venís bien en el campeonato, me imagino que esto va a hacer que sea una final apasionante de aquí a fin de año. Sí, ni hablar, ahora espera ver cómo le va el invitado mío, que bueno, conoce el auto, tiene mucha experiencia, así que ojalá que le pueda andar bien, así sumamos puntos para el campeonato. Disfrútalo. Dale, muchísimas gracias a vos por la nota, por seguirnos todas las carreras. Déjame agradecerle a Javier Rodríguez, a su hijo que hacen todo en el auto, a mi viejo, a toda mi familia, a mi hermana que se tuvo que venir de La Plata para poder ver la carrera, a mi novia, bueno, a Franco González, a Pablo Vicente que está de vacaciones y no pudo venir, a gente de La Peña. La verdad que es mucha gente la que me ayuda para que yo esté acá, así que bueno, a ellos muchas gracias. A mis primos que vinieron y me lo había olvidado. Qué momento que estás pasando, Pendaz, ¿eh? Fantástico. Bueno, no, todos estábamos los tres parejos, la verdad, un carrerón. Linda carrera, la verdad que con ellos da gusto correr. Porque era limpita, era para cualquiera. Bueno, se me dio a mí cuando se mete Federico Furriol, me puedo meter por atrás de él y lo pasamos a Matías.
y después sale un cachito mal allá, Fede a la recta, y me puedo meter por adentro. Y bueno, después me cuidé para no cometer el mismo error que ellos, porque está bravo, ¿eh? Hay pozo, tierra suelta donde te pasaba un cachito, perdí el puesto y veníamos muy parejitos los tres. Bueno, para cualquiera. Bien, porque realmente está muy competitiva la 850 y están dando espectáculos fantásticos. Sí, está muy linda la categoría y estamos dando lindas carreras, buenos espectáculos. Sí. Y hay 4 o 5 pilotos de elite que están peleando la punta siempre. Sí, estamos peleando la punta, estamos peleando el campeonato y bueno, después al final será para cualquiera, pero lo importante es ser protagonista. Nos vemos la... Déjame agradecerle a Diego Cañete, que me hace el motor, a Gastón Maggi, que me hace el chasis y siempre me está ayudando y va a correr ahora invitado conmigo. Y bueno, a toda la gente de Bolívar y a todos los que se ponen contentos cuando nos va bien. Disfrútalo mucho, te lo mereces, ¿eh? Gracias, gracias. Ganaste la serie, pero tu cara dice que el Beikar te amargó el domingo. Sí, la verdad que sí, porque eso que hacen es de mala leche, mala jugada. Dejar el auto en el medio de la pista, en el medio de la curva, sabiendo que podía salir tranquilamente, es de mala leche, pero bueno, se las voy a pelear como sea porque tengo un buen auto y bueno, y voy a hacer lo posible para devolverle a todos los chicos todo lo que hacen por mí, por el auto. Hablemos de eso, del auto, que es lo que más interesa para lo que es la segunda parte y para lo que es todo lo que tiene que ver con la final. Sí, la verdad que sí, tengo un autazo. El tema que ahora, bueno, es más complicado por ahí, viste, pasar porque sí. Se hizo una sola huella. Pero bueno, lo importante es que tengo un buen auto, terminó todo bien y bueno, vamos a pelear. Bueno, a prepararse para la final, dale. Vamos a prepararnos. Se gana una serie, bien para iniciar el domingo con Carlos Casares, contame lo tuyo. Bien, buenas tardes para todos. Estamos volviendo a andar adelante. El auto siempre estuvo y hacía un par de carreras que venía mal. Nos falta un cachito, pero nos estamos empezando a entrever de nuevo y eso me pone contento. Qué picante que estaba Campos desde atrás, ¿eh? En la última vuelta se puso bravísimo. Parecía que había puesto otro motor en la mitad de la serie. Nada, bien, a lo mejor me caí yo un poquito en el ritmo. Tendría que revisar un poco el auto, pero bien, bien. Apareció, eso es bueno, estás competitivo. Queda mitad de año todavía y me parece que se puede iniciar una segunda mitad bien. Sí, la esperanza es lo último que perdemos. Si bien perdimos muchos puntos, pero vamos a seguir trabajando. Disfrutá, nos vemos en la final. Muchas gracias, déjame agradecerle al Dari, a mi viejo y a toda mi familia, a mis amigos que vinieron hoy a hacerme el aguante. Y nada, gracias para todos ellos. Hospital. Continuamos ampliando y remodelando a nuevo al Hospital Municipal. Además, hemos terminado la renovación y modernización de uno de los quirófanos, provisto con la tecnología más avanzada. En Municipalidad de Carlos Casares. Gestión Walter Torchio. Grobocopatel Hermanos. Gente de palabra al servicio del productor agropecuario. Cereales, oleaginosas, agroinsumos. www.grobocopatel.com.ar. En Carlos Casares, José Luis Picotto Automotores, la agencia multimarca del centro de la provincia de Buenos Aires. Usados y cero kilómetros, José Luis Picotto Automotores. Rafa, ayer detonaste un motor, te tuviste que ir de urgencia porque bajó, solucionamos el problema, hoy venís, ganás la serie. Bien, venís enderezando el fin de semana. Sí, arrancamos, la verdad que arrancamos muy mal. Y bueno, hicimos el esfuerzo ayer, trabajamos incansablemente todo el día hasta las 11 de la noche y bueno, acá tenemos el resultado, al esfuerzo. Bueno, viene el motor, viene el auto. Viene el motor, viene el auto, la verdad que viene todo muy bien. Asusta lo bien que viene, pero bien, muy contento porque tenemos un auto muy, muy contundente. Así que déjame agradecerle al Negro Arri, a Mauricio González, a Marcelito, a Heraldo. La verdad que si no fuera por ellos hoy no estaría acá. ¿Se mantiene ese ritmo para la final? ¿Se puede estar bien firme? Sí, yo creo que sí. El auto, ya te digo, se muestra muy, muy contundente y bueno, vamos a tratar de aprovecharlo para la final. Esperemos que sea una serie rápida y bueno, a seguir sumando. Nos vemos en la final. Gracias, Martín.
José, bien, se gana una serie y ahora a pensar en la final. Sí, ni hablar. Ahora resta ver el tema de los tiempos, a ver cuál es la más ligera, pero bueno, nos queda la tranquilidad por lo menos de que el auto anda bien y tenemos para pelear la final en la posición que sea. Bueno, hubo vueltas que vos que estaba molesto ahí. Sí, sí, era sabido porque Mauro ayer anduvo realmente muy bien, hoy si bien perdió en alguna décima en la clasificación, pero sabíamos que eran los autos prácticamente iguales. La condición de pista nos gusta a los dos, así que era sabido que no me lo iba a poder despegar. Igualmente traté de hacerla lo más rápido posible pensando en los tiempos. ¿Revisas algo para la final o así como está, pones a punto y va? No, vamos a revisar, una pequeña idea de cola en algunos sectores, pero bueno, cuestión para revisar nada más y estamos tranquilos con el auto que tenemos. Nos vemos en la grilla. Dale, muchas gracias. Qué largada te mandaste, Reciuto, espectacular, ¿eh? Sí, la verdad que salió bien. Y bueno, largamos por la parte sucia, pero el Valiant se prende muy bien. Y bueno, pudimos picar y emparejar la línea de marcha a Ariel. Y bueno, lástima que se engancharon los autos y quedó afuera. Bueno, ahí fue en el toque con vos que se abrió el de Ariel. Claro. Yo le puse el auto de adentro y bueno, él cuando se cerró estaba el auto puesto y se engancharon las ruedas y creo que fue así el toque. Habría que mirarlo con las cámaras bien. De ahí para adelante viene el Valiant, se mantuvo. Sí, de ahí para adelante muy bien, mantuvimos un ritmo, pero bueno, era como una serie con Payscar, iba a ser atípica, así que no nos jugamos nada y cuidamos y tratamos de ganar la serie bien. ¿Va a estar estable así para la final con este ritmo? Calculo que sí, vamos a hacer unos toquecitos, vamos a mirar que esté todo bien y bueno, vamos a ver que, cómo fueron las vueltas de las otras series, a ver si podemos seguir el ritmo de ellos. Nos vemos en la final, gracias. Gracias a vos. Ramiro, buen triunfo, Carlos Casares, te vas contento, cambió la cara con respecto a la serie, pero eso es fruto de todo el trabajo, ¿cómo te va? Sí, la verdad que sí, bueno, por lo de la serie, viste, por ahí te bajás caliente del auto, pero bueno, yo estaba, después me quedé tranquilo porque sabía que el auto andaba bien, y bueno, toda la final, lo único que hice fue tratar de que no se me escapara ni un poquito el chico este Fegan, y bueno, se dio bien, creo que entró medio mal a la recta, bueno, y ahí aproveché, pero la verdad que estaba confiado porque sabía que tenía muy buen auto. Lo mediste unas cuantas vueltas y no fue fácil, ¿eh? Sí, no, aparte se nos habían venido los otros dos, el tercero y el cuarto, y bueno, tampoco no podía arriesgar porque yo lo que preciso son los puntos. Pero bueno, se dio y nada, ahora a disfrutar. Bueno, justo estamos en la mitad del campeonato, lo venís transitando bien y estás para pelearlo. Sí, ya sabíamos desde el principio de año que teníamos buen auto para pelear. Y bueno, y ahora cada carrera que se dé así hay que aprovecharla porque no siempre, por ahí no se tiene un auto así siempre como el que tuvimos hoy. Pero bueno, cuando lo tenemos creo que sé aprovecharlo y bueno, esto gracias a todos los chicos del taller. ¿Estás pensando en el compañero de equipo para la hora? Sí, ya lo tengo, seguramente si no se junta con una fecha de él, Nicolás Bonfilio, pero bueno, vamos a tratar de seguir trabajando y bueno, y entregarle a Nico en la hora lo mejor que podamos. Disfrutá el triunfo, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, déjame agradecerle bueno, a todos los chicos del taller, a todos los sponsors, que la verdad nunca los nombro porque son varios los que nos dan una mano grande. Y bueno, a mi tío, a mi otro tío que de arriba seguramente, como todas las carreras digo, me da una mano grande. Y bueno, esto es todo para él. Qué carrera que hiciste, loco, la verdad, impresionante. Mariano, y viste, todo el fin de semana me equivoqué, pero bueno, a la hora de... hicimos unos cambios después de la final y la verdad que le cayeron espectaculares al auto. Y nada, fuimos para adelante como piña, la verdad que me le iba arrimando a José también, pero bueno, no quise arriesgar más de la cuenta porque el frenaje del fin de la recta estaba bastante complicado. Te digo una cosa, si seguían unas vueltitas más, lo peleabas porque el ritmo de tu auto fue
aumentando cuando los otros empezaban a caer. Sí, sí, la verdad que sí. Que tenía un ritmo buenísimo el auto. Así que nada, pero bueno, vamos, ya encontramos el auto, está sólido, así que nada, antes que vamos, esperemos dar una buena carrera. Bueno, si te desprendías antes de ese pelotón del cuarto y el tercero, ¿lo podías pelear a José? Creería que sí, porque el auto, la verdad que terminó entero, estaba para seguir. No sintió las vueltas, así que nada, tenía muy buen auto. Bien acelerando y bien en los frenajes, porque ahí es donde lo pasaste a Hernán, por ejemplo. Ahí lo pasé a Hernán, le pasé a Santi. La verdad que sí, frenaba muy bien. Encontramos un problema del freno que teníamos, que nos complicó toda la tarde de ayer y mediodía de hoy. Así que nada, ahora revisar todo para la próxima, que tenemos un auto sólido. Disfrutalo porque hiciste un carrerón, ¿eh? Gracias, Mariano, y te mando un saludo. Gracias, Pedro. Mando un saludo para todos. El nuevo plan alumbrado eficiente consiste en el recambio en la vía pública de 456 luminarias de sodio de alta presión por equipos con la última tecnología LED. Continuamos haciendo obras que mejoran la calidad de vida del vecino. Gestión Walter Torcio, Municipalidad de Carlos Casares. Grobocopatel Hermanos, gente de palabra al servicio del productor agropecuario. Cereales, oleaginosas, agroinsumos. www.grobocopatel.com.ar. En Carlos Casares, José Luis Picotto Automotores, la agencia multimarca del centro de la provincia de Buenos Aires. Usados y cero kilómetros. José Luis Picotto Automotores. Bien, le defendiste los porotos a Paisani. Bien, cansadito. Sí, cansadito, güey. El fuera de estado se nota, así que, pero no, bien, bien. Bueno, una linda carrera que te permitió, a pesar del pace car, quedarte con el triunfo. Sí, la verdad que largábamos tercero. Tuvimos una buena largada y bueno, gracias a eso pudimos defender un poco adelante, porque es medio difícil pasar acá, pero bueno, el auto anduvo muy bien, se portó muy bien. Juan, te defendió la punta del campeonato, ¿eh? Sí, la verdad que como largó una maravilla, así que puede ser que yo me contagie de él y empiece a largar igual. Bueno, felicitaciones, disfrútalo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Dale. Bueno, ¿cómo te hago la nota? ¿Como piloto invitado ganador o como motorista? Definilo vos. ¿Cómo andás? Felicitaciones. Gracias, gracias. Y hacemos las dos cosas. Antes que nada, quiero agradecerle a Fede que me dio la oportunidad de subirme. Y bueno, ayer en primer parcial anduvimos bien y bueno, y quedó demostrado hoy que el auto es un cañón. Así que bueno, tratamos de hacer las cosas bien. Fue medio atípico que se largaba de nuevo, que se relanzaba, pero bueno, pudimos por ahí relanzar bien las dos veces y pudimos hacer luz y después era nomás manejar redondito porque el auto va fantástico. Bueno, prometemos que vamos a estar en algún momento por tu taller para mostrarle de qué manera trabajás. Sos uno de los grandes motoristas que tiene la categoría, pero hoy te calzaste el buzo y no desentonaste. Bueno, muchas gracias. Son van a ser bienvenidos. Sí, laburamos incansablemente. Nunca nos conformamos, siempre queremos más y venimos por buen camino. Así que bueno, eso es que estamos haciendo las cosas bien y bueno, vamos a seguir por ese camino. Bueno, contale a los televidentes cuántos motores preparás, no solamente en esta categoría, sino otras que tenés. Sí, tengo alrededor de 20 motores, gracias a Dios. Después de que faltó el Zico, era toda una cosa, no sabía qué íbamos a pasar. Y bueno, nos viene yendo bien y la gente que nos apoya, eso es fundamental. No te dejan bajar los brazos cuando por ahí te bajoneás. Y bueno, y venimos por buen camino y el triunfo este y todos los que venimos teniendo con otros chicos, se lo dedico a toda la banda, al SG, a toda mi familia, a mi novia, a toda la gente que anda alrededor mío, que siempre te levanta, no te dejan caer nunca. Disfrútalo mucho, nos vemos la próxima. Muchas gracias. ¡Hola!
saldo altamente positivo para la quinta fecha del año, mitad de campeonato para todas las categorías nucleadas en la PTC y siempre hay cosas para destacar. Lo firme que está Paisani y Abadía en 4 y 6 cilindros, realmente están siempre peleando la punta. Lo muy bueno realizado por Calvis, como así también Paolucci y Campos en 1100, 1300, que siempre están ahí peleando bien arriba, al igual que Fegán, lamentablemente fue desclasificado por técnica después. Lo muy bueno realizado por Pendaz, Furriol, Urquizú, como así también Gouji, que es la categoría que mejor espectáculo está brindando dentro de las que están nucleadas en la PTC. Y la final del 4000, que quedó para Arbas, el de General Villegas, lamentablemente desclasificado por técnica, y después el ganador fue Recalde. Pero muy buenos los trabajos de Ricciuto, como así también de Santiago García, y magro el fin de semana del puntero del campeonato Managó, como así también el campeón Olaverría, que venía de muy buena labor y se empezó a caer faltando muy pocas vueltas. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos toda la actualidad de la quinta fecha del calendario 2019 en el Roberto Mouras de Carlos Casares. Nos volvemos a reencontrar en 7 días a través de América Sport y en nuestras redes Efecto Contenidos y APT Centro, como así también en nuestra web aptcentro.com. Chau, gracias y hasta entonces.